Así es, compañeros, amigos televidentes, luego de que la Fiscalía Primera contra el Delito Organizado formulara cargos el día de hoy contra tres empresarios sobre supuestos delitos de blanqueo de capitales, el abogado Alejandro Pérez se refirió a este tema y en específico sobre las acusaciones que se le atribuyen al empresario Moisés Levy. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. En el día de hoy tuve conocimiento de que se va a encontrar con el invento, la locura de esta procuradora que tenemos nosotros, de que los accionistas de Editora El Panamá América no compraron acciones, sino que estaban pagándole coimas a Ricardo Martinelli, que Ricardo Martinelli es el dueño del 100% de las acciones de PASA, lo que es falso, totalmente falso. Ellos siguen con eso, con su justicia selectiva, con sus mentiras, con sus estrategias de investigación amañada, con línea de investigación totalmente, diría yo, esquizofrénica. Decir que los accionistas no son accionistas por querer nuevamente incriminar a Ricardo Martinelli, por querer nuevamente cerrar el PASA, porque eso es lo que él persigue, cerrar el PASA. Que lo haga, si tiene los pantalones Juan Carlos Varela, que lo haga directamente, para que no busque ni instrumentos, ni testaferros, ni mentiras para cerrar el periódico. Sencillamente le molesta que el periódico diga la verdad. Y allá tienen hoy, en el día de hoy, tomándole una declaración al señor Moisés Levy, lo más probable es que lo amenacen, lo presionen, lo torturen psicológicamente, que le digan que lo van a meter preso, un señor de 90 y tantos años, y por último le van a ofrecer inmunidad mediante una delación premiada para que incrimine a Ricardo Martinelli. Cuando conocemos esta historia, conocemos esta película completamente, y bueno, ¿qué va a hacer nuestra gente? ¿Qué va a hacer Ricardo Martinelli? Hey, el tiempo se le está acabando, todo lo que hacen viene para atrás. Tal como escuchamos lo que menciona el abogado Alejandro Pérez, esto tiene que ver mucho, según su apreciación, con la justicia selectiva que vive actualmente el país, de acuerdo a su apreciación, y también por el cierre del grupo EPASA, que de acuerdo a lo que él ha mencionado, es lo que quiere lograr el actual gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Con esta información, retornamos a los estudios de Next Noticias.